Hoy estamos convocando a aquellas personas que estén interesadas en entrenarse, en tratar de validar el bachillerato, en fin, todo un tema de educación. Aquí estamos tomando desde las validaciones del bachillerato, el bachillerato acelerado, estamos hablando de entrenamientos en artes y oficios y estamos hablando inclusive de becas universitarias. O sea, aquí estamos con el proyecto Loma Larga, en esta zona de influencia. Hemos estado en Chumblín, en San Gerardo, en Victoria del Portete, hoy en Girón. La intención de esto es dejar capacidad instalada en el sitio donde operamos. Nosotros, como ustedes pueden saber, hoy estamos suspendidos. Y obviamente estamos en miras de buscar un resultado positivo, pero esto no tiene nada que ver con la operación de la compañía. Esto es, lo estamos haciendo como temas de responsabilidad social empresarial, para dejar capacidad instalada en la gente, para que pueda formarse en un oficio, para que puedan vivir de su oficio. Mira, aquí tenemos varios aliados. Está el American College ofreciendo becas auspiciadas por nosotros. Está Funder haciendo exactamente lo mismo. Está el CECAP, también muy reconocidos estas dos últimas entidades, y tenemos una que es patrocinada, armada por nosotros, ¿verdad?, que es con un instituto americano en alianza con el CECAP, que va a comenzar ese curso el 11 de septiembre, encaminado inicialmente para artes en construcción, específicamente en carpintería. Entonces vamos a hacer carpintería, vamos a hacer electricidad, vamos a hacer trabajos de concretos, en fin, ese tipo de cosas. Esta institución certifica a personas que tienen y no tienen habilidades para la construcción. Le ayuda a mejorar sus habilidades y les ayuda a conseguir trabajo aquí y donde sea. La credencial que proporciona la NCCRE es buena, es válida en Estados Unidos y en todo el mundo. Al nosotros ser un instituto universitario, todas nuestras carreras son técnicas y tecnológicas que ofrecen títulos de tercer nivel, todos ellos reconocidos y avalados por la CNESID. A través de este convenio pues estamos con unas becas en donde pues las personas que así lo deseen pueden acudir con nosotros y asimismo puedan profesionalizarle. Funder es una institución acreditada en el Ministerio del Trabajo a través de la CETEC para dar formación profesional, pero un brazo también educativo de nuestra Fundación Educativa Monseñor Cándido Rada es el tema del Colegio Virtual Solidaridad. Al ser un colegio 100% virtual, esto permite que el tiempo de los compañeros que son parte de nuestra propuesta institucional sea adaptado a cumplir con las actividades del colegio, ¿no? Para nosotros es importante beneficiar al mayor número de población de la zona, así es que invitamos a todas aquellas personas que el día de hoy no pudieron participar en esta feria que puedan inscribirse en nuestros centros de difusión ubicados en la parroquia Chumblín, en el centro parroquial, en la parroquia San Gerardo, diagonal al centro de salud, y en la parroquia Victoria del Portete, frente a la unidad educativa del milenio. No hay ninguna obligación de la persona que tome el curso hacia con nosotros, no, o sea, la persona no va a pagar un peso, se va a proveer transporte, las personas que estén interesadas, transporte de ida y vuelta, se les van a dar los materiales para aprender, se les van a dar sus elementos de protección personal, es decir, lo único que debe tener la persona que quiera ser parte de esto son las ganas.